Con todos ustedes, el presentador fan número uno de Charlotte, Ernesto Sevilla. Gracias. Muchas gracias. ¡A liebre! Gracias, amigos. Voy a dedicar el programa a dos tipos de gente. El tipo de gente que cuando va en el coche baja la música para buscar una calle, eso por un lado, que nunca he sabido por qué lo hacen, y también a otro tipo de gente que son los que meriendan en los supermercados, ¿eh? Son los que aprovechan para comerse los yogures y ponerse finos y luego no pagar nada. A toda esa gente va dedicado el programa. Y a Onofre, un aplauso para ellos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Tú has merendado alguna vez en los supermercados? Ah, ya, me tiré un pedo. Ahora mismo. Hombre, empezamos muy bien, ¿eh? Huele a perro mojado. Qué asco, Dios mío, qué asco. Mira. No, no, no hace falta, me lo creo. Bueno, hombre, más vale un buen pedo que un buen dolor de barriga, ¿no? ¿Y a qué dices que olía? A perro mojado. Este perro mojado. Pero tiene varias gamas, ¿no? Tengo varias gamas, sí. A ver, cuéntalo. Pues mira, perro mojado. Sí. Hay otros que huelen como así como a lácteo, ¿eh? Como a leche agria. Otros que huelen así como a basura, o a ciénaga también. Tengo varios. Hay alguno que huele a césped mojado también, ¿eh? ¡Madre mía! Sí, 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 ¿Ese cómo lo llamamos? ¿El Pedro del Rocío o cómo? El Pedro del Rocío, claro. El Pedro del Rocío, sí. Bueno, después de esta lección, y luego también de esta lección de humor de alta calidad, de alto nivel, vamos a recibir a los tres concursantes de hoy. Ellos son tres idiotas de campeonato. También tengo algunos que huelen un poco así a cítrico. ¿A cítrico? También. Sí, que tiene un punto así como de naranja. Pero hayas comido lo que hayas comido, da igual. Esos son los más mañaneros. Bueno, pues nada, vamos a recibir a los tres concursantes de hoy. Son tres idiotas de campeonatos. Son tan tontos que, sobre todo, uno de ellos en una ocasión estaba jugando con petardos. Entonces encendió un petardo con una cerilla, tiró la cerilla y se fue corriendo con el petardo en la mano. ¡Adiós! Un aplauso para los tres idiotas de hoy. Tener que poner un tope ahí o algo así, claro. Le dicen salir ya, amigos, corriendo y tal. Y casi siempre se pasan. Hay que ponerles ahí un tope. ¡Qué entusiasmo! Como al ganado. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas tú, Juan? Pues yo trabajo en publicidad. Muy bien. ¿Haciendo anuncios? No. ¿Eres el que hace los anuncios de quiero 3.000 euros y todo eso? No. Este soy yo con 3.000 euros más. ¿Están muy bien esos anuncios? Sí. No, gráficos. Todo publicidad gráfica. Ah, gráfica, ahí. Eso está bien. Lo de antes y después de ahí. Con 10 kilos menos, que lo que hacen es peinarlos claro. Y salen despeinados y luego salen peinados y ya dice, metiendo barriga. Eso es así, es cierto eso, Juan. Siempre. O sea, que no nos podemos fiar de esos anuncios de no, engañamos mucho. La publicidad está hecha y los del pelo también, ¿no? Los del pelo son iguales. Sí. Ese que sale, igual. A mí me gusta ese que sale el hombre en la piscina calvo y luego con pelo. Con el nenico, verdad. La piscina, ¿eh? Ay. ¿Eso es verdad o es una peluca? Es una peluca siempre. Es todo mentira. Todo mentira, ¿no? ¿Cómo juegan con nosotros? Pero, los publicistas. Pero no crees que está bien. Mentirosos, manipuladores. Aquí tenemos a uno de ellos. Ernesto, ¿no crees que está bien que creen esas ilusiones de mejorar? Sabemos que no. Que no hay posibilidad de mejorar, pero que por lo menos tengamos la esperanza de hacerlo, es bonito, ¿no? Hola, Raúl. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿A qué te dedicas tú, Raúl? Yo también me dedico a la publicidad. Sí. Pero a diferencia de Juan, yo no pienso. Yo solo traduzco a ceros y a unos las ideas de gente como él. ¡Ah! ¡Qué arte finalista! ¡Qué bonita manera de diseñador gráfico, programador, sí. O sea, yo paso a un soporte web lo que este tío piensa. Entonces, como normalmente esta gente está podrida, yo acabo muy mal también. O sea que sois un equipo, un binomio, ¿eh? Y trabajáis desnudos o vestidos. No me digas que los ratos así que tenéis así tontos no estáis ahí los dos, ¿eh?
Tranquilo, si no pasa nada. No, para eso están las ejecutivas comerciales. Paso del Juan, prefiero... Ah, las ejecutivas son muy frías. Bueno, tenemos a Juanjo también. Hola, Juanjo. Hola, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas tú? Pues yo hago casas o lo que haga falta, soy albañil. Ah, muy bien, eso muy está bien. Los oficios, eso sí que está bien, hombre. Son bonitos, sí, señor. Sí, señor. Trabajar con... ¿Desayunas un sol y sombra o no? No, todavía no he llegado a eso. ¿Le tiras a los palomos mucho o no? Bueno, no sé yo, ¿eh? Mira... Los palomos, es que me las palomas mejor, ¿eh? Ah, bueno. Lo ha entendido por ahí, él. Ha entendido por el rollo sexual. Yo te decía que si bebías. No, no bebo. Solo los fines de semana, pero poco. Pues ir bebido al trabajo es algo que le da muy buena imagen. Yo sí, yo lo aconsejo, ir bebido al trabajo siempre. Bueno, no te voy a engañar. Sí que bebo. Claro, no, hombre, y vas bebido y a lo mejor estás en un quinto y ves un tablón y dices, ¿a qué paso por el tablón? Sin arneses. Claro. Y vas allí. Claro. ¿A que sí? Muy bien. Bueno, pues vamos con nuestra primera sección de hoy, que es Cultura Basura. Muchas gracias. Bien, primera pregunta para Juan. Juan, ¿quién protagoniza El Teniente Corrupto? La película. ¿De Abel Ferraral? Ni idea. ¿No lo sabes? Rebote para Raúl. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. No. No exactamente. Es un hombre, ¿eh? Lo digo para Juanjo. Pero Sigourney Weaver no es un hombre. No, Sigourney Weaver... No. Parece un hombre, pero no lo es. Juanjo. Es hombre, es hombruna. No lo sé. Bruna. No lo sabes. La respuesta correcta es... ¡Harvey Keitel! ¡Oh! ¡Harvey Keitel! Raúl, ¿quién ha ganado este año el Oscar al mejor director? Martin Scorsese. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Martin Scorsese! ¡Martin Scorsese! Por Juanjo, fin, por fin. Por fin, ya era hora. Sí, señor. Por fin y qué cejacas. Son dos cosas que tengo que decir. Ya era hora de que se lo dieran, de verdad, ¿eh? Juanjo, ¿cómo se llama la hermana de Penélope Cruz? El apellido ya lo tienes, a ver si el nombre atinas. No me acuerdo ahora mismo. Tiempo, el rebote para Juan. ¿Ana Cruz? ¡No! Raúl. Patricia. ¡Patricia Cruz! ¡No! No. Es Mónica Cruz. ¡Mónica Cruz! ¡Hombre, claro! Juan, esta es para ti. ¿Quién fue la cantante de Olé Olé antes que Marta Sánchez? ¡Ay, es verdad! Como pista diré que parecía una marioneta cuando bailaba. Sí. Sí. Rebote para Raúl. Vicky Larraz. ¡Vicky Larraz! ¡Correcto! ¡Ahí está, chaval! Muy guapa. Francamente guapa. Bueno, más que guapa, atractiva. Sí. Bueno, la verdad es que era normalica, era más bien feeta. Era bizca, ¿no? Era bizcoché. Era un poco bizcoché que... Era horrible. Raúl, ¿en qué anuncio aparecía un mayordomo llamado Ambrosio? En el de los bombones, no sé. Sí, dilo, dilo. Sí, Ferrero Rocher. ¡Correcto! ¡Correcto! Madre, ¡correcto! ¡Correcto! Sí, señor. Juanjo, ¿quién escribió El péndulo de Foucault? No tengo ni idea. ¿No? ¿Y si te digo Foucault? Tampoco. ¿Así? No. Bueno, ¿Juan? Yo lo sé, pero no me acuerdo. Es un escritor que acuñó esta frase. Todo lo que sé sobre los sentimientos lo aprendí con el fútbol. Dijo ahí este está, escritor. Raúl. Vale que es el mismo del nombre de la rosa, es que no me acuerdo el nombre. ¿Vale que tienes que decir el nombre? No. Claro. La respuesta es Humberto Eco. Claro. ¡Oh! Ay, Raúl, es que no concretas. Juan, ¿quién cogió su fusil en la novela llevada al cine por Dalton Trumbo? Un musical, una comedia. Sí. ¿Henry? No, ¿qué? No, ay, qué no era Henry. Qué bonito. Henry cogió su fusil, ¿verdad? Raúl. Johnny. Johnny cogió ¡correcto! Su fusil. ¡Correcto! Ahí está, chaval. De hecho, Henry, retrato de un asesino. Sí, claro. Sí. Ahí. Qué película, Johnny cogió su fusil. El número musical con las vendas. La, 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 sí, está la, muy la, bien. La, la, la.
Sí, bailaba así, ¿no? No, es, no, okay, no, no, no creo que pudiese. A ver, Raúl, ¿qué popular presentador de televisión hacía de señor Casamayor? El de Crónicas Marcianas, Javier Sardá. ¡Correcto! ¡Correcto! Javier Sardá. Muy bien. Muy bien, Javier. Juanjo, ¿dónde hicieron el amor Kate Winslet y DiCaprio en Titanic? En un coche antiguo. Un... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡En un coche! Muy bien. Un coche. Vamos a ver el recuento de Cultura Basura. Juan, 0 puntos. Pero muy bonito, ¿eh? Raúl, 5 puntos. Y Juanjo, 1 punto. Que se ha librado. Se ha librado. Con lo del coche, pero vamos. Con lo del coche. Casi te ponemos mampostería. La... Juan, tú sí que no te has librado, así que te vienes con nosotros a la zona de los castigos. Muchas gracias. Bueno, tartazo para Juan, el publicitario. Sí. Eso es. Es una venganza. Una venganza por todos eso, esa gente engañada, esa gente que has mentido, diciendo que iba a adelgazar. Claro. Que le iba a salir más pelo, que iba a ganar dinero, que iba... Toda esa gente... Que iban a dar un crédito, hoy, claro. Sí. Es mentira, todo. Todo es mentira. Mentira, Juan, es mentira. Bueno, Julián, ¿cómo vas a dar el tartazo? Bien, voy a recuperar uno de mis clásicos, que es el Salto a la Gloria, si te parece. Lo celebro. Lo celebras, ¿no? Yo celebro que recuperes ese clásico. Claro, hombre. Bueno, venga, vamos a dar el tartazo. Ponedme las luces de la epilepsia, por favor. Gracias. Tomo posición, ¿vale? Y, querido público, contamos hasta 3. Verás cómo aprendí. 1, 2 y 3. ¡Gloria! Mira, cámara y sonríe. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, me ha venido bien. Claro, te ha venido bien, ¿no? Sí. Vamos a ver la repetición de este glorioso tartazo. Nunca mejor dicho, glorioso, ¿no? Ay, Dios. Ahí lo tenemos. ¡Toma! Muy bien. Además, muy ¿Cómo lo has visto venir, eh? ¿Cómo lo has visto venir? Claro. Eso es verla venir y no es otra cosa. Y vamos a nuestro... Gracias. Muchas gracias. Antes de empezar con el texto en turno, mi primo seguro que me quiere decir algo. ¿A que sí, primo? Ajá. Dime, ¿qué pasa? Voy a dar mi salto al cine, Ernesto. ¿Te parece? Ya lo tengo todo pensado. A ver si te vas a caer. Qué chistoso eres. Hombre, hay muchos que se caen. Pero no va a ser mi caso, porque voy a dirigir ya directamente. ¿De qué va a ir? Pues mira, va, por un lado de... La acción se centra en unos periodistas, por un lado, unos periodistas que trabajan en el Daily Planet, que se va a llamar y tal. Son periodistas. ¿En el Daily Planet? ¿En un periódico que se llama Daily Planet? Sí. Muy bien. Y son periodistas y tal. Y luego, por otro lado, hay vampiros. ¿Vampiros? Y se mezclan. ¿Se mezclan con quién? Con los periodistas y eso. O sea, ¡tócate los cojones! Y la he titulado Entrevista con el vampiro. Me has dejado con las patas vueltas, macho. Es una mezcla muy rara, ¿eh? Bueno, esa película ya existe, pero bueno. No, no, es que le hacen entrevistas de trabajo y tal. Para le hacen entrevistas a los vampiros. Trabajar en el periódico. Y... Virgen Santísima. Más o menos. Ah, bueno, está bien, entonces. Hombre, está bien la idea. Entonces ya lo tengo todo cerrado. Y bueno, el presupuesto y todo, 15.000, no es mucho, pero 15.000 euros de presupuesto ya me han dado más o menos. ¿15.000 euros? 15.000 euros. Hombre, no está mal, ¿eh? ¡Madre mía! Ya, por lo menos tienes para pagarle a los actores. Ah, no, no, es que no les puedo pagar a los actores. ¿Cómo que no les puedes pagar? Es que los 15.000 euros los he comprado en ketchup, para la sangre. ¡Adiós! Lo he hecho mal, yo creo, ¿no? Yo creo que lo has hecho mal. Lo he hecho mal. Bueno, un aplauso para mi primo, por favor. Juan.
¿Quién interpreta a César Borgia en la película de Antonio Hernández? ¿Roberto Enríquez, un altramuz de los que te dan con la cerveza, Roberto Álvarez o Sergio Peris Mencheta? Sergio Peris Mencheta. Sergio Peris Mencheta, correcto. Oh, un aplauso. Raúl, ¿qué actriz protagoniza la película Besos para Todos de Jaime Chavarri? ¿Maribel Verdú, Ariadna Gil, Emma Suárez o, no sé, pero yo la vi y nadie me dio un beso? Emma Suárez. ¡Correcto, Emma Suárez! Muy bien. Juanjo, ¿qué significan las siglas del Festival de la OTI? ¿Obscena traición a la inteligencia? ¿Organización de televisión iberoamericana? ¿Organización de televisión internacional? ¿O Organización de los Trabajadores de Iberoamérica? La tercera. O sea, la tercera, que es Organización de Televisión Internacional. Sí. ¡No! Era la segunda. ¿Cómo sabías? Organización de Televisión Iberoamericana era la respuesta correcta. ¡Hombre, claro! Bueno, no pasa nada. Juan, ¿qué grupo derrotó a los favoritos Metallica en los premios Grammy de 1989 a la mejor performance hard rock metal? ¿AC/DC, Manowar, Jethro Tull o un niño al que le llamaban el rey del metal porque tenía un aparato en la boca? Manowar. ¡No, Jethro Tull! Raúl, ¿en qué película aparece Charlotte? En Cuenca también lo dicen como Charlotte. ¿En qué película aparece Charlotte como personaje por última vez? ¿El gran dictador, Tiempos modernos, El chico o La reina Charlotte? El gran dictador. ¡No! Tiempos modernos. Oh. Juanjo, ¿qué programa presenta Julián Ruiz en Radio 3? ¿Ninguno? ¿Trabaja en M80? ¿Siglo XXI? ¿Boulevard? O, no sé, dejé de escuchar radio cuando empezó Operación Triunfo. ¿El siglo XXI? No, ninguno. Trabaja en M80. Oh. Era un poco trampa la pregunta. Un poquillo. Juan, ¿quién es el protagonista de la película de artes marciales El Mito? ¿Bruce Lee, Jackie Chan, Chuck Norris o José Manuel Parada? Jackie Chan. Correcto, Jackie Chan. Muy bien. Muy bien. Raúl, ¿a quién interpretó Miriam Díaz Aroca en Tacones lejanos? ¿A una esteticista, a una presentadora de televisión, a una prostituta disléxica o a una asesina de folclóricas venida a menos? A una presentadora de televisión. ¡Correcto! Una presentadora de televisión. ¡Bienvenida! ¿Cómo es una asesina de folclóricas que se viene a menos? Pues supongo o que... O sea, cuando eres asesina de folclóricas, estás arriba, uh-huh, y luego te vienes a menos. Y ya matas, ya no matas folclóricas. ¿O cómo? ¿Cómo es esto? Es que con la cantidad de folclóricas que hay en este país, pues te subes al cuarto de tu edificio, sacas un cuchillo y a la que te abre, que seguro que es folclórica, la rajas. ¡Tócate los cojones! Hombre, a ver, yo he crecido despertándome todos los sábados con los cantares de la vecina de arriba por el patio, ¿sabes? Siempre, de toda la vida. Y te veo jodido, te veo jodido. Sí, claro, sí, porque uno se acuesta muy tarde los viernes y los sábados y tiene resaca el día siguiente. Entonces, levantarte escuchando a la Pantoja o algo así, no... No, bueno, no, bueno. Me has dejado con las patas vueltas, madre. Impresionante este hombre, Raúl, que se parece a Ricardo Darín. Sí. Después de haber pasado una noche fuera de casa. Claro. Juanjo, ¿en qué película de miedo vimos a una joven Mónica Bellucci? ¿Frankenstein? No sé, pero era de Garci. ¿Drácula, de Bram Stoker? ¿O Pesadilla en Elm Street 3? Pesadilla en Elm Street 3. No. ¡No! Era Drácula, de Bram Stoker. ¡Oh! Juan, ¿cómo se llama la película dirigida por Ridley Scott sobre la llegada de Colón a América? ¿El descubrimiento? ¿1492, la conquista del paraíso?
1492, El descubrimiento, o Colón irritable, El sufrimiento. 1492, El descubrimiento. No, 1492, La conquista del paraíso. Oh. Raúl, ¿qué maldición parece tener Maggie en Doctor en Alaska? ¿Se le mueren todos los novios? ¿Pasan cosas raras en su casa? ¿Siempre se lía con médicos? ¿O en su casa aparecen ratas con la cara de Fred Astaire? Se le mueren todos los novios. ¡Correcto! ¡Se le mueren todos los novios! ¡Sí, señor! ¡Qué grande eres! Es que, perdón, Juan y yo somos grandes seguidores de la serie. Ah. Nos mola, el personaje de Maggie nos... Solo queríais hacer este apunte. Claro, sí, perfecto. A ver, Juanjo, la última pregunta para Juanjo. ¿De quién era la novela en la que se basó 2001, Una odisea en el espacio? ¿Isaac Asimov, Philip K. Dick, Arthur C. Clarke o Eusebio P. Tinto? La tercera. Arthur C. Clarke. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Ahí está, chaval! Bueno, pues ya estamos. Vamos a ver el recuento del texto en turno. Juan, 2 puntos. Raúl, 3 puntos. Y Juanjo, 1 puntico. ¡Ay, Juanjo! Esta vez sí que no te has librado, Juanjo. No me he librado. ¡Ay, Juanjo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el cucurucho de tontaco! ¡Ay, hasta ahora, Juanjo! ¡Qué maravilla! Pero espérate que en esta nueva temporada ponemos lo que es la pinza mortífera. Es una innovación que hemos hecho. En la nariz. Además, como a ti te gusta el piercing y todo eso, mira. Muy completo. Mira cómo le ríe, Pablo. Qué risa más franca tiene. Vamos a nuestra siguiente prueba, que es las películas. Gracias. A las películas, vamos allá. Ese es. Con Julián López. Empezamos con Merengue en cara, ¿no? Juan, vamos a ver. También llamado Juan. Elige esta, ¿no? La vemos. ¿Cómo lo ves? Uf. Tiene algo... Bueno. 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 Venga, hay que intentarlo, Juan. Hay que intentarlo, sí, con lo grande que eres. Bueno, Juan, piensa lo que vas a hacer, porque tu tiempo empieza ya. Un soldado. Muy bien. Salvar al soldado Ryan. ¡Perfecto! Muy bien, Juan, sí, señor. Ha hecho... Muy bien, Juan. Arde de técnica, ¿eh? Tío, hay un soldado, o sea, muy técnico. Salvar, ¿no? Muy bien. Claro. Hasta que tú lo has dicho. Dos movimientos y ya lo tenía. Mucha técnica. Hay que tener técnica para esto, ¿sabes? Me imagino. ¿La vas a aplicar tú ahora también? Vamos a comprobarlo. Elige esta, a ver, valiendo. Vamos a ver. Preciosa. ¿Cómo lo ves? Venga, vamos, que no se diga. Raúl, tu tiempo empieza ya. A ver. Una tía. Una tía buena, guapa. La mujer 10. Gestos. Lluvia, llueve. Va por ahí la cosa. Muchas mujeres, muchas. Llueven mujeres. Iba por ahí muy bien un gesto, Raúl, de... Unas tías, sí. A ver. Una. Sí. Lluvia. La lluvia... Haz un gesto ahí que sí, sea más claro de lo que... claro, tiempo, faltaban Raúl. Gestos ya. Tiempo, Raúl. ¿Cuál? Claro, él quería hacer el agua también, ¿no? Claro. Podrías haber hecho así como de nadar o algo de eso. Sí. Se trataba de la joven del agua. ¡Oh! Bueno, Raúl, pues pero muy bien, agua. Muy bien. Qué pena. Te doy una enhorabuena, porque lo has hecho muy bien. Lo intentaba. Quizás, si no te va bien lo de la publicidad, puedas acabar de mimo en la calle. Ya ser de Ricardo Darín hubiera dado mejor. Sí. La joven del agua, que es mi película favorita. ¿Ah, sí? Qué polémico eres. Junto con Prácticamente Magia, de Sandra Bullock y Nicole Kidman. Eso también es un película, sí, señor. No, pero son muy buenas. Y Mujercitas. Mujercitas, ya las venden ahora el trío. Ah, la venden, ya lo venden en un pack, las tres, juntas. Para una tarde. Ya era hora.
Bien. Una tarde de manta y de pedos, como dice Onofre. Aquí la tienes, descúbrela. A ver. ¡Ay! Bien, está... Bueno. Va la cosa ahí por ese género de antes, pero... Vamos a ver. ¿La tienes en la mente? Qué bien te queda la pinza. Venga, Juanjo. Venga, Juanjo. Tu tiempo empieza ya. Vamos a ver. ¿Eso qué es? Bueno, pues ya, yo... ¿Eso es una... salió tú? Estás... ¿Estás pintando o qué estás haciendo? Hombre, pero mira, mira, mira lo que está haciendo muy bien, Juanjo. ¿No ves? Me tiene un objeto. ¿Qué es eso? Está pintando. Tiene un objeto. Ay. No sé qué está haciendo. Mira, un mira, cuadro. Mira, no, parecido. Mira. Ah, una bandera. Ahora. La bandera de nuestros padres. ¡Correcto! Justo a tiempo. Bandera de nuestros padres. Es que hay un momento que este... Claro. ¿Y qué te creías que tenía ahí? Yo qué sé. ¡Madre mía! Muy bien, Juanjo. Mía. Bueno, la puntuación bien. Queda de la siguiente manera. Juan, 3 puntos. Raúl, 0 puntos. Y Juanjo, 3 puntos. Eso es. Así que... Temo que Raúl, hasta ahora, inmaculado, ¿no? Ya llegaba la hora de el castigo, que no es otro que un polvorón. Bien, tienes que cantar la canción a cámara, ¿vale? Abre la tapa. Ahí está. Venga. Esa cámara, venga, Raúl. Venga, ahí. Vamos, Raúl. En un cuerpo. Que no le dé la tos. A mí me da un tonto. A mí me da. A mí me da. A mí me da. ¡Qué guapo tiene! ¡Bien, oh, qué bien! ¡Sí, señor! Muy bien, Patrión. Me gustaba la letra, ¿eh? Muy bien, Raúl, y además con baile, muy bien, todo muy bien. Vamos entonces al recuento final. Veamos el recuento final. Juan, 5 puntos, Raúl, 8 puntos y Juanjo, 5 puntos. Ha ganado Raúl. Ha ganado Raúl. Sí, señor. También conocido como Ricardo Darín. Ricardo Darín. Qué bien, Raúl, ¿eh? ¿Estás contento por haber ganado? Sí, lo que pasa es que me eclipsa su presencia, entonces estoy como un poco cohibido. ¡Hombre, no! No, hombre, tú no te tú tranquilo. Pongas nervioso, muchacho. Mira, te voy a dar dos opciones, Raúl. El regalo de sorpresa o bien el bote del programa que asciende ya a... Pues, la nada desdeñable cifra. A la nada desdeñable cifra de 35.000 millones de... Coronas danesas. Coronas danesas, que es lo que tenemos. Es que hicimos el cambio, el change, y nos salió mal. ¿Y tiene que ser de Dinamarca? No, prefiero el regalo sorpresa. Sí, ¿eh? Pero espérate que también... Espérate, si que te va a tentar además con un disco. Ah, con vale, un disco, vale. El último disco que sacó, el hijo de Betty, mi ciego, antes de morir. Tristemente, en un golpe de calor, el verano pasado. No, el muchacho no está muerto. Eso me suena a folclórica, patio, pues... infancia, chungo. Prefiero regalo sorpresa, tío. Pero aparte que no se ha muerto. ¿No se ha muerto el hijo de Betty, mi ciego? No. Pues lo he soñado. Ay. He soñado que se moría. Vaya, por Dios. Mueve tu cucu, mueve tu cucu. Que estaba el pobre... Traje de pino. No, que soñaste que estaba bien. Mueve tu cucu. Mueve tu cucu. Calor, claro. Bueno. Claro. Bueno, ¿qué eliges? ¿Qué eliges? Yo el regalo sorpresa. Pues, das. ¡Aquí está! ¡Muy bien, Patrick! ¡Ahí lo tienes! Sí. ¿Es un iPod? Un maravilloso MP3 con el que puedes ver... Escuchar música. Escuchar claro. Música. Ver fotos. Ver fotos. ¡Hombre, claro! Y ver vídeos. ¡Qué vídeos no se puede ver! ¡No se puede ver vídeos! Con el MP3, no se puede ver vídeos. ¿Cuántas veces hay que decírtelo? No se puede ver vídeos, que te lo dices siempre. Que no se pueden ver vídeos. No se pueden ver vídeos. Que no se pueden ver vídeos en el MP3. No se pueden ver vídeos. No se pueden ver vídeos en el MP3. No se ven vídeos. No se ven vídeos, ¿sabes? Que no se pueden ver vídeos. No se ven vídeos. Que no se pueden ver vídeos. No se ven vídeos. Hay gente que no aprende. Madre mía. ¿Te queda claro o no? Bueno, gracias a los otros dos concursantes, a Juan y a Juanjo, gracias por venir. Nunca os olvidaré.
Espero que cuando me veáis por la calle no me saludéis. Gracias. ¡Ay, pecho lápida! Pues vamos a cantar un poco, si os parece. Venga, los tres juntos. Venid los tres, mirad. Ya veréis qué canción más a ver, buena. Poneros ahí dos ahí, a la siniestra de Ernesto y uno aquí conmigo. Toma, cantáis ahí y tú aquí, Juan. Es una nueva canción. Es una canción que hemos hecho ad hoc del programa. Es una canción, una de las canciones de Smonka. Sí, con melodías conocidas hemos hecho letras de Smonka. ¿Qué os parece? Bueno, pues... Es que como veíamos que nadie se sabía nunca las letras y todo el mundo hacía el ridículo... Pues hemos dicho... Vamos a apoyar, si no saben, dispuestos a hacer el ridículo, que hagan una de Smonka. Claro. Bueno... Voy a darles un consejo a mis telespectadores, sobre todo a aquellos que tengan hijos. A los niños hay que enfrentarlos a sus miedos. Si por ejemplo, le da miedo el agua, pues se le tira a una piscina, eso es así. Y si le da miedo un oso panda, pues lo metes en una jaula con un oso panda dentro. Ya verás, con lo bonito que es el oso panda, ya verás cómo deja el chiquillo, hecho unos zorros. Ese ha sido mi consejo. Pero ahí está, hombre, chaval. Hecho un hombre. Venga. Venga, adelante. Vamos a ver. Te vas a escabronar, me toca los temas de Julián, me toca un tantazo palar, me toca cuchiri, cuchiri, me toca cuchiri, cuchiri, me toca cuchiri, cuchiri, me toca, vais a alucinar.